de los ocho apartados o ámbitos donde se desarrolla su teoría de la literatura pertenece al de la gnosiología, una de las áreas esenciales de este sistema de interpretación. ¿Cómo se justifica su estructura y qué criterios la fundamentan? La gnosiología ocupa el capítulo 6 del tomo 1, que tiene ocho capítulos, es decir, comprende la octava parte de un tercio de la crítica de la razón literaria es tan importante como las demás partes. La crítica de la razón literaria plantea, expone y defiende la posibilidad de estudiar científicamente los materiales literarios. Rompe así con una tendencia implantada desde el triunfo indiscutido de las tres críticas kantianas, según las cuales los materiales artísticos, reducidos por el idealismo alemán a materiales estéticos, pueden ser objeto de interpretaciones sensibles, pero no de interpretaciones inteligibles. A partir de ahí, y en alianza con el Platón del libro diez de la República, los filósofos desautorizan el racionalismo de las artes, de modo que monopolizan para sí, para la filosofía, el racionalismo que les dejan las ciencias, entonces llamadas naturales, lo de naturales entre comillas. No por casualidad quien sentencia a esto es un filósofo y un idealista, Kant es también un pietista, un hijo de Lutero. Un hombre que, por otra parte, apenas salió de su pueblo en toda su vida, ilustrando de este modo, de forma muy irónica, la imagen cosmopolita de la ilustración europea y europeísta, algo ridículo a más no poder. A la Reforma Protestante jamás le interesó someter a los imperativos de la razón determinadas cuestiones, particularmente las relativas al arte. Optó, en primer lugar, por reducir el arte a la estética, es decir, a la isdesis, esto es, a una sensación, que eso y no otra cosa es la estética, la reducción del arte a sus efectos sensibles, emocionales, sensoriales, desposeídos de sus exigencias intelectuales, conceptuales o críticas. Los profesores universitarios han asumido este término germano con toda su carga luterana, sin enterarse, y lo que es peor, lo han aplaudido, importado y celebrado de forma inconsciente e irresponsable. La interpretación del arte se reduce así a lo sensible y se veta y proscribe lo inteligible. El arte se interpreta con el corazón, no con la cabeza. De hecho, el término poética de tradición hispano-grecolatina y subrayo lo de hispano en el término hispano-grecolatino queda reemplazado por el término estética de genealogía luterana. La sensación se impone. Lo sensible eclipsa lo inteligible. A partir de aquí, todo se dispone para conjurar la presencia de las ciencias en la interpretación de los materiales artísticos en general y de la literatura en particular. Es algo, además, que beneficia a todos. A los científicos, porque les exime de ocuparse de cuestiones que no producen tanto beneficio económico, como entonces lo eran la industria bélica o esclavista, por ejemplo. A los filósofos, porque les cede el monopolio del racionalismo en las ciencias humanas, dicho sea esto, entre comillas y a los poetas, porque les concede la máxima libertad para hacer con la literatura lo que les dé la gana, exhibiendo una idea de libertad asociada al irracionalismo, el inconsciente o la conquista de la felicidad, por ejemplo, uno de los grandes objetivos del romanticismo anglo-germánico y de la posmodernidad anglosajona. Así se repartieron los ilustrados la tarta del conocimiento. Y nadie ha cuestionado este reparto, sino que se ha asumido desde finales del siglo XVIII de forma crítica y con una inercia sorprendentemente ridícula. Se impone la idea de que la razón reprime y la literatura libera. Cuando la filosofía, celosa de estas simpatías que decantaban hacia la literatura mayor atención, comienza a percibir estas desventajas, reacciona con sus propias armas y estimula la promoción de figuras como Nietzsche, Freud o Heidegger para recuperar de este modo las energías que la sociología o el psicologismo de cada época podía brindar a las presuntas libertades literarias. Lo cierto es que un contexto histórico de esta naturaleza está detrás de las razones que secularmente han inducido a interpretar la literatura a través de la literatura y a negar cualquier posibilidad de interpretar la literatura a través de las ciencias. La crítica de la razón literaria niega la legitimidad de esta tendencia y revela sus falacias. Y afirma que la interpretación científica de los materiales literarios es posible, y de hecho así ocurre constantemente, desde el momento en que se utilizan diferentes metodologías científicas en la datación filológica de manuscritos y originales, en la elaboración de ediciones críticas y en las fijaciones textuales de miles de obras mediante temas, por no hablar de la teoría de la métrica, de la teoría del lenguaje y hasta de la literatura oral. Desde tales planteamientos, la crítica de la razón literaria distingue. Tres realidades fundamentales. Uno, la literatura, como campo de investigación constituido por los materiales literarios, hablamos de ontología. Dos, la teoría de la literatura, como conocimiento científico y conceptual de los materiales literarios, hablamos de gnoseología. Y tres, la crítica de la literatura, como interpretación crítica, dialéctica o incluso ensayística de los materiales literarios, hablamos de filosofía.